Y debo decir que lo sabíamos, pero en este caminar por el país es evidente, es conmovedor el amor que le tiene el pueblo de México a su presidente. ¿Y cómo no? Si por primera vez, quizá desde Lázaro Cárdenas, no había habido un presidente que tuviera como su haber y su deber el bienestar del pueblo de México, el amor al pueblo, la soberanía, la democracia y la libertad de nuestra nación. Le ha dado a nuestro pueblo fortaleza y defensa y ha puesto en alto a las mexicanas y mexicanos, un pueblo trabajador y honesto. Además, sostengo que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que haya habido en la historia. Y les comparto mi reflexión. No ha habido en la historia de México, y solo hay que revisarlo, ningún presidente que haya terminado su mandato, que esté terminando su mandato, con la popularidad, el cariño, el amor que le tiene el pueblo de México a su presidente. Por eso, sin temor a equivocarnos, decimos Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México.